Muy buenas noches, mi gente. Alexander Pérez para Macorizanos en Ligas Menores. Hoy vengo a hablarles de un tema que está afectando en su mayoría al talento dominicano. ¿Cuál es el problema que está afectando a los muchachos? Bueno, hay un tema de cual no se toca y de cual no se habla en los grandes medios de la República Dominicana a nivel deportivo. Especialmente en la rama de béisbol. Mira, hay un tema que es los muchachos cuando son dejados libres a un nivel de una rookie, una clase A, a un nivel muy bajo en los Estados Unidos, con 20, 21 años. Bueno, el muchacho lo dejan libre, viene para el país, sigue practicando, sigue trabajando, se desarrolla, logra explotar su potencial como pelotero. Pero pasa algo. Entonces el muchacho, cuando he dejado libre en Estados Unidos, un ejemplo, ustedes saben que para jugar aquí en la Liga Dominicana hay que jugar X Liga en Estados Unidos con un equipo de la Major League. Pero resulta que muchos muchachos de esos han sido dejados libres jugando una clase A corta, cayeron en el draft, no lo eligieron. Del caso que los muchachos se quedan trabajando fuerte aquí, pero ese talento no se le da la oportunidad en la República Dominicana porque el muchacho no salió en el draft o no lo eligieron en el draft, pero el muchacho sigue trabajando, sigue desarrollando su talento, sigue trabajando fuerte, pero no le dan la oportunidad aquí en la Liga Dominicana, en la Lidón, de demostrar ese talento que tienen. Se tienen que ir a otra liga, México, Japón, Venezuela, distinta liga. Pero yo me pregunto, ¿por qué a un pelotero de México y de Venezuela, que quizá a veces no han jugado en ninguna parte en Estados Unidos, que solamente han jugado en México, que han jugado en Venezuela, han hecho un ruidito, pero fulano de tal lo recomiendan, lo traen a la Liga Dominicana, le pagan 10 mil, 15 mil dólares? Un caso más reciente, ¿cuál? El Pepón, que trajeron las Águilas Cibaeñas el otro año. ¿A dónde jugaba el Pepón? Solamente en México. Acá le cayó en gracia algún dirigente de aquí, vino, dio un par de hits, pero no llenó la expectativa. Dio uno, dos hits, pero el tipo no jugaba en parte. Y vienen y le dan la oportunidad como refuerzo. Por entonces los muchachos de aquí se tienen que ir del país a jugar en México, Panamá, Colombia, en la Liga de Colombia y Nicaragua, que le han dado un gran soporte a estos muchachos. Aquí mismo en San Francisco de Macorís, tenemos un caso con varios peloteros, pero los más sonoros son Edgar Figueroa, que jugó una clase A corta. Pero Edgar Figueroa ha seguido trabajando, ha seguido pujando, ha seguido desarrollando su talento. Ha jugado en la Liga de México, ha jugado en Colombia, ha jugado en Nicaragua, donde tiene varias temporadas, poniendo números sobresalientes. Nos ha representado en la selección en distintas ocasiones. Fue a Brasil, fue a Colombia, siendo el tercer bate del equipo y el center field regular. Y Edgar es un muchacho que de apenas 24, 25 años, con un gran talento, pero no se le da la oportunidad en la Liga Dominicana ni de invitarlo a un entrenamiento de aquí, porque él no salió en el draft, eso. Entonces yo creo que ya hay que buscar la forma de que ese talento de esos muchachos se quede aquí, se explote aquí,
se le saque provecho aquí en la República Dominicana. No que esos muchachos se tengan que ir para otra liga a demostrar ese talento. Vamos a darle la oportunidad aquí para que ellos demuestren ese potencial aquí en la República Dominicana. Vamos a darle la oportunidad a esos muchachos para que no tengan que irse a otra parte. Solamente, no es el caso también, es de este muchacho, el zurdo, Héctor García. Pues también el caso es de Héctor García, el zurdo, que jugó para la organización de los Piratas. Jugó una clase A corta, en la media ahí. Él salió en el draft, pero no fue elegido por ningún equipo. Héctor García ha seguido trabajando fuertemente y se ha convertido en un lanzador dominante. Lo demostró el año pasado en la Liga de Colombia, donde puso unos números impresionantes. Fue una pieza importante de los Gigantes de Barranquilla. Luego jugó en las finales con el equipo de los Caimanes y puso unos buenos números. Bueno, ese muchacho está en perfectas condiciones físicas, un muchacho que sabe pichar, pero no le da la oportunidad aquí en la Liga Dominicana. Solamente nos llevamos de que el muchacho no salió en el draft, pero entonces hay muchos de esos muchachos que se meten a la delincuencia. Porque dicen, ¿de qué nos vale trabajar fuerte, ponernos ready, ponernos en condiciones, si se nos cierran la puerta? Se les cierran la puerta, no puede jugar. Muchos de ellos tienen la oportunidad que se quedan en Estados Unidos, se quedan trabajando allá. Algunos consiguen una liga independiente, después se desencantan. Mucho talento que se está desperdiciando por no darle esa oportunidad. Aquí tampoco hay una liga independiente donde los muchachos puedan trabajar, donde puedan seguir jugando. Aquí no hay una liga independiente. Aquí pudiera haber una liga independiente. Cada vez que van a hacer una liga independiente, por ahí una liga, los principales peloteros, ¿de dónde lo llevan? De República Dominicana, El Salvador, Colombia. Siempre vienen a buscar peloteros aquí para empezar su proyecto. Luego que ellos entablan su proyecto, meten su gente, a los muchachos de aquí le hacen así. Entonces, no podemos seguir permitiendo esto, de que el talento de aquí tenga que pasar tanto trabajo. Vamos a buscar la solución, el gobierno, la federación. Yo creo que llega el momento ya de que esos muchachos desarrollen ese talento que tienen y que ese talento no se pierda. Yo creo que ese talento se está perdiendo por no darle la mano. Aquí no hay un independiente, aquí se está, mira, incluso este año no se va a jugar la Liga del Cibao, la Liga Invernal, la Liga de Verano del Cibao no se va a jugar este año. Una liga que esa liga le ha dado un gran soporte a muchos de estos muchachos. Esperamos en Dios que se le abran camino a todos estos muchachos, no solamente a los de aquí de San Francisco, sino a los del país. Ahí anda un muchacho también que fue dejado libre ahora en la pandemia por Cleveland, Luis Valdés, muchacho con un brazo de 97, 98 millas. Y anda chochando por ahí, como dicen, porque no ha conseguido un buen pitch. Entonces, ahí le hablé de tres casos de aquí de San Francisco de Macorís, de tres muchachos con condiciones para jugar, pero no se le da la oportunidad. Vamos a abrirle la puerta, vamos a buscar la solución para que ese talento no se siga perdiendo. Se está perdiendo ese talento en la República Dominicana. Entonces nadie habla de eso. Vamos a ver si se le busca una solución a eso, mi gente. Muchas gracias, Alexander Pérez, para Macorizanos en Liga Menores. Muchas gracias.